Aquí estamos terminando justamente este concierto en el marco de los 80 años de la Escuela Coral Mario Monti. Tuvimos la posibilidad de presentar la misa de coronación de Mozart con este ensamble muy lustroso, digamos, la orquesta de cámara de la Escuela de Música, el coro de la Escuela Coral Mario Monti, bueno, con una noche maravillosa. ¿Cuántas voces y qué belleza, qué estado de éxtasis? Sí, la verdad que bueno, este tipo de obras a uno lo transportan a una dimensión justamente estética y del arte que la verdad que a uno lo llena, le llena el alma. Tal es así que también la gente misma siente esa presencia de algo mágico como es la música y bueno, se permiten ciertas cuestiones muy lindas, muy lindas. ¿Mucho ensayo? Sí, la misa la venimos preparando desde el comienzo de este 2017, en marzo ya comenzamos con los ensayos y bueno, hoy día, domingo de noviembre la pudimos poner en obra y creo que salió muy linda. ¿Cuántas voces? El coro tiene 37 voces actualmente. Los músicos de la orquesta de cámara, que es una orquesta de cuerdas, cerca de 25 músicos, más otros músicos invitados de viento, de flauta, clarinetes, cerca de 30 músicos en escena. ¿La van a representar en otros lugares? Bueno, un poco la idea es volverla a repetir dentro de muy poquito, porque semejante trabajo, hacerlo una sola vez, por ahí queda un poco corto, ¿no? Pero vamos a ver si próximamente, en algunos domingos venideros, la vamos a interpretar en algún otro templo de aquí de la ciudad de Paraná.